¿Qué tal, queridos amigos? Buen día para todos ustedes. Transcurriendo este mes de diciembre, hoy nos ubicamos en la zona de Pergamino. Hemos venido a participar de una jornada técnica de la firma Monsanto. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro programa de este sábado. Presentamos a continuación los principales titulares que tendremos en el desarrollo de nuestro programa. Atilio Cariñano asumió la vicepresidencia segunda de CRA y con esto Cartes ocupa un importante lugar en la entidad nacional. Llegamos a Pozo del Molle para compartir experiencias de los usuarios de pulverizadoras Prava. La capacitación sobre manejo de drones llegó a la rural de Jesús María. Participamos de esta increíble experiencia. Comienza el desarrollo de los cultivos en nuestro país, expectativas e incertidumbre para esta próxima campaña, el análisis y la opinión del periodista Martín Esteman. Aprecid mostró en Córdoba los resultados de la siembra directa, exitosa convocatoria en Montecristo. Jornada de interacción técnica Monsanto en Pergamino, manejo de ambientes y tecnología para los próximos años. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Les recordamos que está vigente el gran sorteo para participar de un fin de semana para dos personas en el Hotel Nahuam Resort Serrano. Estaremos realizando el sorteo en el último programa de este mes de diciembre. Les recordamos, el teléfono de la producción es el 0351 15511 8446. Estamos en Facebook, en Twitter y nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv. Si les parece, presentamos nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com. Comenzamos el desarrollo de nuestro programa desde Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a Jesús María porque estuvimos dialogando esta semana con un amigo, Atilio Cariñano, que acaba de asumir a la vicepresidencia segunda de las Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Qué opina? ¿Cómo ve el panorama político, económico relacionado al sector agropecuario para los próximos tiempos? Debo decirte que no es falsa humildad decirte que esto no es para mí en persona, sino es para Cartes. Cartes viene remando hace mucho tiempo. Porque yo creo que hay una agenda que nos motiva y por eso me atreví a aceptar el desafío con el apoyo de un grupo de trabajo muy lindo, viste, desde el presidente Gabriel de Rademacher, como el vice Luis Magliano y todo el equipo. Lo mismo pasa con nuestra rural, que es la que siempre me viene pechando de atrás, y de las otras rurales que tienen mucha representatividad, a pesar de haber las vicisitudes que hemos estado viviendo, pero insisto, creo que vienen vientos favorables. Tenemos que trabajar mucho en lo ambiental, que es una deuda social que tenemos frente a la sociedad en general, no por haber hecho mal las cosas, como se nos tilda, justamente para mostrar que las hicimos bien, y para decir que las queremos hacer cada día mejor, y de eso hablamos, y no nos asusta hablar, y podemos aportar técnicamente los fundamentos. Queremos resolver lo que no se resuelve desde hace tiempo, que es esa decisión política, seguir dándole elementos al gobernador para que se anime, decirle al gobernador Schiaretti y a sus ministros de que llegaron los tiempos de cambio, pero con fundamentos técnicos de por qué la ley de bosque debe salir como se la venimos planteando con fotos satelitales. El tema de los químicos, que ya se los llama agroquímicos, ya están haciendo apología de todo eso, cuando realmente lo que queremos
mostrarle a la gente es lo que dice, por ejemplo, el doctor Manera, diciendo de que lo que echamos en la cocina para matar, en el dormitorio de los chicos, o cuando tenés cucaracha, que usaba, voy a hacer un nombre comercial, la famosa caotrina, eso es mucho más contaminante. Pero las cucarachas hay que no poder arreglar con conversación. Lo mismo pasa con la langosta en el campo, con los gusanos que te comen las plantas. De todo eso es la agenda que proponemos desde este interior profundo, que ustedes saben que no es verso, porque es de acá, del norte, centro-norte de Córdoba, y con verdadera representatividad de los 3.000 productores solo de la rural de Jesús María, más lo que tiene la de Río Cuarto, más lo que tiene Villa María y todo el Villa Dolores, todo el arco que representa Cartés, más lo de parte de San Luis, más lo de Catamarca y La Rioja, de llevar este tipo de visiones a la mesa y lograr los encuentros que nos debemos, tanto nosotros hacia la sociedad como la sociedad hacia nosotros, porque somos parte de lo mismo, así que ese es el camino. Y volviendo al tema del inmobiliario, ¿cómo crees que lo van a resolver definitivamente, no solamente en Córdoba, sino en otras provincias? Rindiendo cuentas. Bien. De lo contrario, ahí sí nos vamos a enojar. Si siguen ocultando las cifras y no diciendo a dónde va a parar la plata, y si no aparece la plata, ahí sí nos vamos a volver a enojar. Porque esta es una nueva oportunidad, es un nuevo desafío. Vienen de prepo con un imagínate que ahora está dando vuelta en la provincia y en otros lados, pero fundamentalmente en la cabeza de quienes fijan los impuestos, de que a quien más inversión ha hecho en sus establecimientos, sea desde una planta de silo o hasta lo máximo que está llegando ahora al interior del país, que es las mini deads, que son las que comercializa la firma reconocida de Córdoba, donde vos transformás tu propio maíz para no llevarlo a puerto, dando mano de obra local en alcohol y haciendo burlanda, que a la vez llevas a los feedlots, que es más mano de obra. Si vamos con un asociativismo como el que hemos logrado y pasamos la raya del lado de Santiago del Estero, el gobierno de Santiago del Estero nos devuelve el 30% de la inversión y la infraestructura que hagamos en pavimento, lo que aportemos de mano de obra y todo lo demás, te devuelve el 40%. Eso a 5.000 metros de donde yo produzco, del campo de mi familia, donde estamos viviendo con mi mujer y donde realmente vemos de que es un paraje olvidado. Es decir, y realmente es una pena que no esté el incentivo. Somos los que más maíz producimos en la provincia y resulta que en vez de poderlo transformar, estamos viendo a ver cómo le sacamos un pedacito más para bueno, pero por lo menos que digan a dónde va la plata, porque la de atrás ya parece que no se sabe más dónde está. Desde el norte de Córdoba nos trasladamos a Pozo del Molle porque esta semana dialogamos con productores, usuarios de pulverizadoras Prava, adquirida recientemente en Prarisi Maquinarias en Villa María. Dialogamos con ellos, presentamos este testimonio. La zona de entre Pozo del Molle y Carrilobo tenemos los campos. Y estamos por empezar a cosechar el trigo y sembrando soja también. Ahí nomás, atrás. Ahí, sí. Mucho trigo y tambo, ¿no es cierto? Fue lo que hace muchos años atrás. Pero el trigo fue lo fundamental de la zona esta. Y después empezó la soja. Cuando empezó la soja ya aflojó un poco el trigo, claro. Pero se hace como cobertura mucho el trigo ahora. Bien. Se utiliza. ¿Para la rotación también es la, bueno? Claro, para la rotación, sí. Sí. Y nosotros tenemos 300 propias y 150 más alquiladas. Bien. ¿Y pueden trabajar normalmente con maquinaria propia? Sí, 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 lo hacemos todos nosotros. Bien. Bueno, nosotros hace ya 16 años que teníamos Prava de arrastre. Hemos cambiado dos ya, y bueno, este año siempre queríamos comprar uno grande por el tema de cuando la soja está grande, para no dañar tanto con el tractor. Claro. Entonces, se nos dio el negocio y bueno, estamos muy conformes de este fumigador que hemos comprado, el Prava este. Sí, no lo podés creer. ¿Es otra cosa? Sí, totalmente diferente, la serenidad, el fumigador, todo. Sí, totalmente otra cosa. Es mucho más práctico también, ¿no? Sí, más práctico, se pueden hacer más hectáreas por día, más sereno, totalmente otra cosa. Ese está ya ahí siempre preparado para salir. ¿Claro? No es como el tractor que a veces se usa para otra cosa, enganchar. En vez de fumigador ya queda siempre preparado cuando hay que, como ahora que tenemos días de viento, que a veces a las 5 de la mañana vamos a fumigar para a las 8 de la mañana ya se terminó el trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué modelo es el que adquirieron y por qué este modelo?
Es una R2.7 y bueno, es el más chico que fabrica Prava. ¿Pensaron que era suficiente? Sí, para lo nuestro es suficiente, más bien. Que bien ya. Y bueno, este año compraron una autopropulsada, que es una 2.7, o sea, la más chica de Prava, que es realmente para un productor como ellos, que están alrededor de las 500 hectáreas de superficie. O sea, le sobra máquina. Pero bueno, es la comodidad. Este aparato tiene el corte automático por secciones, el mapeador, que es una cosa muy buena también. ¿Te llevó tiempo en adaptarte a conocer las características y el manejo de la tecnología? Un par de lotes y ya me acostumbré al cambio, digamos, pero no, bien. Y bueno, de Prava tiene 5 modelos, la 2.7, que es 2.800 litros con 25 metros de botalón. Después está la 3.0, que es 3.200 litros, que viene con 25, se puede llevar a 28 metros. La 3.4, que es de 28 metros y 3.400 litros. Y después está la 3.4 serie 2, que es de 3.400 litros con 32 metros de botalón. Y ahora la nueva, que es la 4.0, que es de 4.000 litros, 32 metros y motor delantero. A nosotros nos gustó Prava el tema de los alas, de los fumigadores, el que es sencillo. Eso es lo que siempre estuvimos viendo, que un sobrino nuestro tenía uno antes que nosotros, y nos gustó el sistema ese de la sencillez, y no tiene desgaste. No es una cosa que no es como otro que se rompe, se suelta. Muy sencillo y anda bien, eso es lo que siempre nos gustó, por eso siempre estuvimos siempre decidimos comprar Prava, por ese. Uno de los motivos fue eso de. Y bueno, porque andan bien también en todo sentido. Las veces que hemos tenido algunos problemas fuimos a la fábrica a buscarlo o por medio de la concesionaria. Sí, es muy cómodo porque lo tenemos cerca, a 60 kilómetros. Aparte de ello, por ahí lo llamo a cualquier hora, un feriado, no se fijan, te contestan, si tienen que traerte un repuesto, no tienen problema. Está el crédito de productividad que está disponible en todos los bancos. Y bueno, con el Banco Nación tienen crédito al 14,5% a 4 años, y Leasing Nación también, que se puede adquirir por Leasing Nación, que es también a 4 años. Aquí estamos en Villa María, en la ruta 158, el kilómetro 153, o sea, autopista, en el cruce de autopista y 158. Y se está haciendo una buena cosecha, o sea, lo que es maíz que ya están sembrados está muy bueno, y se está haciendo una buena siembra de soja. Es importante y esperemos que acompañe el tiempo. El productor vuelve a apostar y a invertir, ¿no? Siempre apuesta. El productor, cuando tiene un peso, lo gasta en fierro, realmente. Muchas gracias. No, Boris, gracias a vos. Desde Pozo El Molle volvemos a Jesús María, porque la Sociedad Rural de Jesús María, junto a la Escuela de Vuelo Flying Parrot de Coronel Olmedo, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, realizaron un curso de manejo de drones para el sector agropecuario. Participamos con nuestra producción de este importante acontecimiento en la entidad del norte cordobés. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Los drones tienen un futuro asegurado y múltiples posibilidades en el ámbito de la agricultura. Dichos dispositivos pueden sobrevolar los campos de forma rápida y captar información diversa gracias a sus sensores. Incluso son capaces de enviar fotografías y videos en tiempo real a un centro donde se observe el estado de los cultivos. Permiten a los productores tener a disposición una herramienta para controlar e incrementar su productividad. De hecho, un solo dron puede monitorear cientos de hectáreas de forma precisa, evaluando las condiciones de terreno con fin de recoger información sobre la hidratación, la temperatura o el ritmo de crecimiento de los cultivos. Nosotros estuvimos en la última exposición aquí de Jesús María, donde también estuvieron ustedes, y bueno, surgió el interés de muchísima gente que está justamente en el tema agro, para la utilización de los vehículos aéreos no tripulados a nivel del campo, ¿no? Relevamiento de campos, etcétera. O sea, tiene una aplicación realmente muy, muy importante, hasta inclusive aeroaplicación, ¿eh? Entonces, vimos
que surgió este interés y la Sociedad Rural de Jesús María gestionó con sus asociados, con la gente con la que está vinculada, y armamos este curso con una asistencia perfecta, se puede decir, de toda la gente, casi 25 personas, nos sorprende la repercusión que ha tenido. Realmente esto es muy nuevo, el reglamento provisional que la Autoridad Aeronáutica, la Administración Nacional de Aviación Civil sacó en el 2015, entró en vigencia en el 2015, habla de que el operador de VAN, de vehículo aéreo no tripulado, tiene que tener su certificado, su psicofísico, tiene que tener un seguro y el dron tiene que estar, el VAN tiene que estar registrado también con la Autoridad Aeronáutica. Nosotros estamos buscando justamente darle la oportunidad a aquellos que ya venían trabajando con este tipo de vehículos de acomodar su situación legal, por decirlo de alguna forma, y que operen dentro de la reglamentación. La ANAC está solicitando en principio un curso teórico práctico y luego un examen teórico práctico de idoneidad que lo toma un inspector de la ANAC, y después de estar aprobado, digamos, estas dos instancias, otorga un certificado de tripulación aérea remota o de vehículo aéreo no tripulado. Eso ya le da la entidad oficial y legal al operador para trabajar. Y luego la escuela solicita, es una SIAC, un Centro de Instrucción de Aviación Civil categoría 3, de instrucción teórico-práctica, habilitado para el tema de vehículo aéreo no tripulado. Una vez que completamos el curso, nosotros solicitamos a la Autoridad Aeronáutica al inspector. Y allí se determina una fecha donde el inspector viene y toma el examen, también teórico-práctico, para dar el certificado de idoneidad. O sea, es un piloto, es una aeronave, y como tal, digamos, vimos que en algunos casos bastante pesadas y podemos causar un daño bastante importante por un uso irresponsable, ¿no?, a terceros en superficie. Nosotros en el curso, el eje fundamental no solamente es el conocimiento de la reglamentación para cumplir con la Autoridad Aeronáutica, sino también por el tema de la seguridad, lo que es la seguridad operacional, que se sepa evaluar, que se sepa cómo va a operar ese piloto con ese VAN y hacer una muy buena evaluación en el antes, en el durante y en el después del trabajo que va a hacer, ¿no?, ya sea en el campo, ya sea a nivel periodístico, ya sea con fotografías, en todas las áreas donde está incursionando el tema del VAN, ¿no? Bueno, nosotros estamos, como dije, en el aeródromo de Coronel Olmedo, muy pegadito a la ciudad de Córdoba, camino 60 cuadras, muy conocido para la gente de Córdoba, kilómetro 7.5. Damos instrucción también de vuelo para piloto, desde piloto privado hasta piloto de línea aérea, pasando por todas las habilitaciones, también para piloto aeroplicador, para la gente de campo, y también somos consultora aeronáutica. Aquel que quiera comprar una aeronave o necesite información de una aeronave, nosotros también lo proveemos. La atención es personalizada, somos muy directos y bueno, los esperamos, por supuesto, a atender cualquier duda. Presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre del mercado de cereales de Rosario y el mercado de carnes de Jesús María. El siguiente segmento es presentado por... En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.600 pesos. Maíz, 2.520 pesos. Trigo, 2.750 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad, un gran remate el de hoy. Por ahí nos fallaron algunas tropas por el tema del agua, de la lluvia de ayer y a la madrugada. Pero bueno, tuvimos unas 605 cabezas encerradas hoy con un muy, muy buenos precios para novillito y vaquillona de consumo, tanto de 330, 340 hasta 360 kilos, con valor entre los 34 hasta 35.50. Algún novillito un poquito más pesado, de 350 a 400, con valores entre los 34.50, perdón, entre los 33.70 a 34.50, y algún novillo un poco más pesado, arriba de los 400 kilos, con valor entre los 32 a 33.50, 33.80.
La ternera liviana con valores muy similares, la ternera buena entre los 34 y 35 pesos, alguna vaquillita de 3.40 por arriba entre los 32.50 hasta 33.50. Y la vaca entre los 23 y 25 pesos la vaca buena, y alguna vaca manufa discreta entre los 21.50, 22 hasta 23.50. Los toros entre los 22 y 25 pesos. Y la invernada, bueno, hoy había unos 200 terneros livianitos que se vendieron entre 44 y 47 pesos. Y algunos por arriba de los 200 kilos con valor entre los 38 hasta 42 pesos más o menos. Nos fallaron unas 300 cabezas, pero bueno, un gran remate el de hoy con muy buenos valores. Vamos a aprovechar para empezar a invitar a todos los clientes, tanto vendedores como compradores. Próximo lunes 18 de diciembre en estas instalaciones, un gran remate tanto de invernada, gordo, invernada y cría, con un almuerzo de por medio para, bueno, festejar y brindar, despedir este 2017. Bueno, y aprovecho, como te decía recién, para invitarlos a todos, que los que quieran compartir con nosotros ese lunes, que lo vamos a esperar y bienvenidos van a ser. Ingresaron a la venta 605 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 34 pesos con 80 centavos. Novillos de 350 a 400 kilos, 34 pesos con 10 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 34 pesos con 40 centavos. Vacas buenas, 24 pesos con 35 centavos. Toros, 23 pesos con 80 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 45 pesos con 10 centavos. Terneros de 150 a 200 kilos, 40 pesos con 50 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 11 de diciembre desde las 10 horas en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar cotizó esta semana a 17 pesos con 21 centavos para la compra, 17 pesos con 61 centavos para la venta. Una breve pausa en Campo Directo para este sábado desde Pergamino. Ya volvemos con estos temas. Comienza el desarrollo de los cultivos en nuestro país. Expectativas e incertidumbre para esta próxima campaña. El análisis y la opinión del periodista Martín Esteman. Aprecid mostró en Córdoba los resultados de la siembra directa. Exitosa convocatoria en Montecristo. Jornada de Interacción Técnica Monsanto en Pergamino. Manejo de ambientes y tecnología para los próximos años. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate. CEFAR PLA. CEFAR Riego. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. En el campo hay que saber estar. Y los que hacemos Apache, durante 60 años, siempre estuvimos. Por eso los productores nos siguen eligiendo. Porque evolucionamos juntos. Y saben que nuestra marca mantiene el compromiso de hacer grande al campo argentino. Apache, 60 años sembrando historias. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Brava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. A partir de este momento comenzamos el segundo bloque de Campo Directo para este sábado. Desde Pergamino nos trasladamos a Capital Federal porque nuestro periodista agropecuario Martín Esteman nos trae novedades en su columna agropecuaria. Compartimos con ustedes este informe. Bueno,
Bueno, y vamos hacia un fin de año en el cual tenemos un escenario que, bueno, es un poco más complejo seguramente de lo que esperaban los productores, porque continúan los reclamos ya conocidos en las últimas semanas, el inmobiliario rural, el tema caminos. Bueno, ahora bajó el volumen de precipitaciones, es una instancia que los productores esperan que se aproveche para recuperar los caminos rurales, y en definitiva, este escenario en el cual entre las inclemencias y el aumento de costos, muchos productores salen tabla. Muchos pierden, pero muchos salen tabla, es decir que no pierden, pero no tienen esta diferencia para programar la futura campaña, y tampoco se da este efecto multiplicador que necesitan los pueblos del interior. Quizás con el trigo en el centro-sur del país, con algunos rindes realmente interesantes que están, en este caso, manifestándose, pueden oxigenar un poquitito más con la producción del cereal. Mientras tanto, desde el punto de vista gremial, bueno, se bajaron un poquitito los decibeles, de todas maneras continúan los reclamos, continúan las asambleas, y por el lado de lo institucional, rescatar esta situación de las cuatro cadenas que se dio hace muy poquitos días, de solicitar, pedir al gobierno que se acelere la baja de las retenciones a la soja, más allá de este medio punto que ya conocemos que a partir de enero 2018 se va a comenzar a practicar. Y además este tema del 5% de reintegro en el plan Belgrano, que aparentemente no resultó como los productores estaban esperando. En definitiva, el resultado de la encuesta de CREA, uno de los puntos claves, más allá de todo este escenario que estamos narrando, bueno, hay cerca de un 52% de las empresas agropecuarias le siguen metiendo una ficha a la producción, le siguen metiendo una ficha al sector agropecuario. Un tema no menor y digno de destacarlo. Cultivos en alerta. La falta de agua para los cultivos de la zona núcleo pone en alerta a los productores. Los pronósticos que anunciaban precipitaciones no se cumplieron y el 70% del sector recibió menos de 10 milímetros, lo que complica las tareas de siembra de soja y maíz. Buenas prácticas virtuales. El Ministerio de Agricultura y Ganadería recuerda que están abiertas las inscripciones para la segunda fecha de capacitación virtual del Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias. Los interesados tienen tiempo de anotarse hasta las 13 horas del próximo lunes, ingresando con usuario de Ciudadano Digital y buscando en su escritorio la pestaña de Agrocapacitación. Una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Aprecid mostró en Córdoba los resultados de la siembra directa. Exitosa convocatoria en Montecristo. Jornada de interacción técnica Monsanto en Pergamino. Manejo de ambientes y tecnología para los próximos años. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. En Córdoba, TAU es Roijo. Líderes en la provisión de insumos y asesoramiento técnico para el agro. Sólido servicio de logística propia. Roijo. Pasión por lo que hacemos. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro. Pulverizadoras y sembradoras PLA. En el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es PLA en Marco Juárez. 03472-1562-2621. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG.
www.pilarpremoldeados.com.ar. Tercer bloque de Campo Directo, nos vamos a Montecristo porque la Asociación de Productores en Siembra Directa realizó una de las principales jornadas a campo del interior del país. Realmente felicitamos a técnicos y productores de esta asociación por la puesta en escena y el trabajo para llevar a cabo esta impresionante muestra muy cerca de la ciudad de Córdoba. Estuvimos allí, compartimos este informe. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Uno de los objetivos que tenía esta jornada era mostrar en sociedad todos los programas que le dan el sustento del laburo a Presid, el de trabajo a Presid. Entonces, lo que mostramos fueron los programas que la institución tiene y cómo la Regional Montecristo está trabajando con esos programas. Entonces, lo que hicimos fue dividirnos en 5 estaciones a campo, donde en una hablábamos del sistema Chakra, que es el sistema de investigación que tiene Presid. Hablamos en otro en el tema de la parte nutricional, de nutrición de suelos y de cultivos. Hablamos de cultivos de servicio, cultivos de cobertura, que también hacen el tema de BPAs y de control de malezas. Una de las paradas era justamente de control químico de malezas, principalmente apuntando al yuyo colorado. Y otra de las estaciones, la quinta, era la parte de telemetría y del control de pulverización a distancia en tiempo real. Ahora, cuando terminemos la recorrida de campo, nos vamos a juntar en la carpa, donde se va a hacer la última presentación de que consiste en el tema de agricultura certificada, BPAs, buenas prácticas agropecuarias del gobierno de Córdoba, con el cual venimos trabajando muy bien, y el tema de la propiedad intelectual de lo que es de los semilleros. O sea, lo que nosotros queremos difundir es justamente en qué venimos laburando, cómo lo venimos haciendo, y también mostrar y remarcar la interacción público-privada que tenemos con la provincia, que venimos trabajando con el gobierno de Córdoba, con el Ministerio de Agricultura muy bien, en buscarle la vuelta y a todos los problemas, las soluciones a todos los problemas. Y más allá de la convocatoria, en general la gente que participó aprovechó digamos, el contenido de las estaciones, las exposiciones, se incorporaron muchos conceptos, se evacuaron muchas dudas, nos generaron muchas preguntas para seguir trabajando y para resolver, así que yo creo que el balance de la jornada fue muy positivo. La regional viene haciendo hace varios años bien las cosas, estamos innovando en nuevas cosas, procesos productivos, entonces ya es algo reconocido en el ámbito local y la gente sabe que va a encontrar algo innovador. Y sí, viene trabajando, hoy había 6 estaciones, de las cuales en las 6 estaciones está trabajando la regional, en lo que es agricultura certificada, conjunto con las buenas prácticas agrícolas que lanzó el Ministerio, en cultivo de cobertura, en fertilidad, devolver un poco lo que le sacamos a los lotes de fertilidad, en lo que es telemetría de pulverización, mejorar las aplicaciones. Bueno, vienen trabajando un poco en todos los ámbitos que también se trabajan y pregona Presid, entonces por eso fue una de las regionales elegidas. Bueno, el sistema Chakra, que es uno de los programas de Presid, trabaja básicamente en generar información, generar respuestas a problemas concretos en ambientes definidos de diferentes zonas del país. Bueno, se empieza a partir de una problemática, algún grupo de productores de alguna zona que quieran formar un grupo, generar información local para buscar estrategias que me permitan resolver problemas desde una visión sistémica y no desde una visión puntual, analizar el sistema como un todo y poder buscar una solución a esos problemas. Es para todos, no hay ninguna restricción en cuanto a escala, tamaño. Una chacra puede estar formada desde un productor, un miembro o muchos. En el caso de nuestra chacra en bandera, son 10 empresas agropecuarias las que conforman la chacra, por ejemplo. Con la gente de Presid tenemos una relación excelente, ellos forman parte inclusive del Consejo Consultivo de EPA y bueno, nosotros también creíamos conveniente de estar
apoyando este tipo de eventos que son muy importantes porque generan fundamentalmente una agenda de temas que nosotros venimos un poco apoyando, como es la rotación de cultivos, como es la misma fertilización, como el uso de nuevo equipamiento en el tema de fitosanitario, todas acciones que a nosotros nos parece que hay que apuntalarlas y por eso, bueno, por estar en Córdoba, por estar cerca de Córdoba, estamos hoy acompañando, toda la gente del Ministerio estuvo participando de temprano. Estas convocatorias sin duda dan soluciones a los productores, a los técnicos y acá en un marco muy especial porque nuevamente desde esta vinculación público-privado que tenemos con APRECID, Ministerio de Agricultura y Ganadería, hoy muy presente las buenas prácticas agropecuarias en esta jornada. O sea, es muy importante, primero que esté la empresa PLA y después que PLA nos haya confiado a nosotros estar presente. Entonces, bueno, son cosas que hay que aprovecharla y, por supuesto, como yo siempre digo, es el momento de estar en contacto con los clientes, con la gente que estamos siempre presente. Así que es el momento justo para hacer relación y para mostrar los avances que siempre PLA en eso está muy haciendo hincapié. Y, bueno, es como vos decís, es lo que se viene, es aplicar la tecnología a las acciones habituales del campo, en donde vos te das cuenta que la cantidad de cosas por hacer son infinitas, que cada vez surgen nuevos proyectos que se van poniendo en práctica y bueno, en eso hay presente, acompañando también. Bueno, hace ya unos años que PLA se ha sumado a APRECID como sponsor y en algunos casos como también como trabajos para investigación o prestar la máquina para algunos ensayos. Y eso tiene que ver con que PLA no solamente piensa en el producto o en una máquina, sino afuera de la máquina, ¿no? El campo, las necesidades. Y encontramos en APRECID, bueno, gente que es líder en esto de buenas prácticas, de ser más productivo, de cuidar el medio ambiente, y de ahí viene de juntarnos y hacer fuerza o sumar fuerza junto con la gente de APRECID. Acá estamos, como recién mencionaste, una nueva jornada, venimos de Pergamino, Paraná, estamos acá en Montecristo, así que bueno, estamos en una exitosa jornada. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas. El viernes 15, desde las 14, tendrán lugar en el quincho del INTA Marcos Juárez las jornadas de producción porcina veterinarias, organizadas conjuntamente con el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Córdoba. El médico veterinario Jorge Brunori se referirá a la situación y perspectiva de la producción porcina nacional, en tanto que Raúl Franco lo hará sobre sistemas productivos. Del 14 al 17 de diciembre, la Sociedad Rural de Jesús María volverá a convertirse en sede de la raza criolla. Entre otras actividades, se llevarán a cabo la final nacional de rodeo categoría B y las credenciadoras de freno de oro. Y antes de irnos a la pausa, les recordamos a todos ustedes que está en vigencia el gran sorteo para participar de un fin de semana en el Hotel Nahuam Resort Serrano en Sinsacate. Usted debe ingresar al Facebook de Campo Directo o de Agro Magazine, allí registrarse con su nombre, apellido, tres últimas cifras del DNI y la localidad. Automáticamente quedan inscriptos y participan para el sorteo que realizaremos el último fin de semana del mes de diciembre. Nos vamos a una breve pausa desde Pergamino. Ya volvemos con todo el material que hemos recogido aquí en Pergamino, en el norte de Buenos Aires. Jornada de interacción técnica Monsanto en Pergamino. Manejo de ambientes y tecnología para los próximos años. Prepárate para superar tus expectativas.
Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribi, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribi, Ruta 13, Las Varillas. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. PLA. Supera tus expectativas. Comercializadora Pauni. Acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad. Los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Hemos llegado al cuarto bloque de Campo Directo para este sábado. Nos encontramos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, participando de una jornada de intercambio técnico en el campo experimental de entrenamiento de Monsanto en la República Argentina. Si les parece, les presentamos este informe directamente desde la provincia de Buenos Aires. Estamos ubicados en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, en el centro de entrenamiento de Pergamino, que pertenece al equipo de desarrollo tecnológico de Monsanto. Aquí en este campo, Don Eduardo, tenemos todos los ensayos de la compañía en cuanto referido a maíz, soja y protección de cultivos y control de malezas se refiere. Esta jornada es clave, es una jornada de intercambio técnico destinada a asesores referentes, aquellos que tienen influencia directa sobre el grupo de productores y en cuyas decisiones se basan en las mejores estrategias que hoy la compañía tiene para ofrecerles para que justamente ellos sean los que transfieran las mismas. El primer objetivo es trabajar juntos y el segundo objetivo es escucharlos. Y en base al trabajo en conjunto con ellos y escuchándolos, la idea es diseñar los mejores planes de investigación y líneas de desarrollo para la campaña que viene. Esto ya queda abierto a asesores y a grupos de productores que quieran venir durante todo el ciclo hasta la cosecha. O sea que hoy es la apertura formal de estos centros de entrenamiento. Esta es la parada de posicionamiento de acetoclor. El acetoclor es un herbicida que se usa en el suelo, es un herbicida preemergente de mucho tiempo. Estamos redescubriéndolo a través de un nuevo valor
que tiene que ver o está muy relacionado con el control de una maleza muy complicada que es Amaranthus. Es un producto que funciona mucho mejor en pareja con otro producto que solo. Nosotros lo que estamos mostrando es que hasta puede haber una diferencia en dosis, una disminución en dosis, pero al estar con una mezcla tenemos un aumento de la efectividad del producto. El acetoclor Monsanto lo tiene de 1984 y lo dejó, lo abandonó en el periodo de la soja Roundup Ready y lo retomamos, yo diría, en 2013-2014, cuando surgió el problema de Amaranthus palmeri en la zona de Córdoba. Tiene dos marcas, una con destino maíz en preemergencia, que es el Guardian, o Guardián, según como quieran pronunciarlo, y el Arnes, o Arnes, que es el preemergente que se utiliza en soja, principalmente. En esta parada hablamos de formulaciones de glifosato, tanto líquidas como sólidas, y un poco el objetivo de esta parada era ver algunos atributos de calidad de las formulaciones que tienen impacto en lo que es el mezclado de los productos en el tanque y también lo que es en eficacia. Un poco la novedad es que estamos volviendo a posicionar nuestros productos en función de la cantidad de surfactante que tiene, que es bastante superior a lo que tenemos en el mercado, y eso tiene un impacto muy fuerte en lo que es la consistencia de los controles que uno consigue en distintas condiciones ambientales. Por lo tanto, es importante asegurarse que los productos que uno esté mezclando sean de la mayor calidad posible, no solo desde el punto de vista de eficacia, sino desde el punto de vista también de compatibilidad, para no tener problemas, por ejemplo, operativos al momento de preparar los caldos de pulverización. El nombre de esta parada fue Buenas Prácticas de Manejo, y dentro de lo que son las buenas prácticas de manejo hicimos una orientación hacia todo lo que son las buenas prácticas de aplicación, es decir, de pulverizaciones. Y en esta temática abordamos los temas de volatilidad, deriva y contaminación de pulverizadores, ¿sí?, como temáticas principales. Dentro de esas temáticas desarrollamos cada uno de los ítems que hacen a estos temas. Y lo culminamos con una pasada de pulverizadora midiendo tarjetas hidrosensibles con un software que teníamos para tamaño de gota, eficiencia de aplicación, número de impactos, y encontrar ese balance tan explicado entre cobertura y seguridad en las aplicaciones. Como novedad, en realidad, lo que estamos apuntando es a reflotar temas viejos, como son las buenas prácticas de pulverización, y la novedad en sí son las tecnologías futuras que van a venir, que van a tener alguna serie de requerimientos de pulverización diferentes a los que estamos acostumbrados o los que están vigentes hoy en día. El ensayo es de sistemas, el nombre genérico es sistemas. Y lo que visualizamos en el ensayo, tratamos de mostrar, es integrar, por un lado, el cultivo, la producción del cultivo y todos los factores que determinan o de alguna manera limitan o reducen el rendimiento, ¿sí? Y por el otro lado, a esos mismos factores que limitan, llevado dentro de una rotación, o sea, en el largo plazo, tratar de explicarlo cómo afecta en un sistema de continuo de soja o en un sistema de rotación soja-maíz o en uno de 33-33-33 en el cual se le agrega un trigo-soja. Cuando uno lo tenía a la par, es un ensayo que está en apareado, parcelas apareadas, en el cual uno veía el manejo que haría el productor promedio de la zona
comparado con un manejo intensificado en el cual usamos una densidad, un genotipo específico, una fecha de siembra específica. Entonces uno puede ir comparando qué es lo que hace uno en su campo promedio y qué es lo que, cuáles serían los frutos o cuál sería el potencial cuando uno lo lleva a un manejo sustentable intensivo. Y la idea es que justamente nosotros nutrirnos también como empresa dentro de Monsanto para de alguna manera romper esos paradigmas que hay de cómo producimos año a año para pasar a producir en una secuencia, en un tiempo, ¿sí? En esta jornada hemos focalizado en todo lo relacionado a protección de cultivos, donde hemos analizado temas relacionados con Roundup, temas relacionados con selectivos, temas relacionados con preemergentes, pero básicamente también trabajando en el concepto de rotaciones, sustentabilidad, utilización de tecnologías y de distintos principios activos en distintos momentos, cultivos de cobertura, en una rotación específica que permite de alguna manera potenciar el resultado agronómico en el establecimiento agropecuario. Este es un concepto que venimos manteniendo hace mucho tiempo, donde necesitamos entender y escuchar cuáles son las problemáticas en distintas regiones para ir elaborando de alguna manera distintas soluciones para las regiones específicas y las necesidades específicas de muchos de los productores y asesores de nuestro país. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy sábado. Desde Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, hemos venido a visitar un campo experimental de la firma Monsanto en una jornada técnica para profesionales. Y llega diciembre y se vienen puros festejos, fiestas de las escuelas, juntadas con los compañeros de trabajo, con los de la facultad, juntadas para amigos y despedimos el año. Por eso B-Burger le quiere regalar a todos ustedes dos promos para 30 personas con hamburguesas, pan, verduras, aderezos a través de un sorteo lanzado por redes sociales, Facebook e Instagram. Ingresá a B-Burger en Facebook e Instagram y entérate cómo participar para compartir buenas hamburguesas con lo que ustedes quieran. Así que para tener más detalles de las B-Burger, entérate en Facebook e Instagram. Y con este gran sorteo de B-Burger de carnes Babi, les recordamos que todos los días a partir de las 7:50 nos encontramos en esta pantalla de Tele 8 con la mañana de Campo Directo. Desde Pergamino les deseamos un excelente fin de semana.